Tengan todos ustedes buenas noches. Bienvenidos a Solo Fútbol. El día de hoy vamos a hablar una vez más de la Copa de Oro, ya que nuestra selección va a enfrentar a su similar de Honduras el próximo día de mañana. ¿A qué horas es el partido? 5:00 p.m, ¿verdad? 7:30. 7:30. 7:00 p.m. 7:00 p.m. Muy bien. 7:30. Emiliano, Paulito, Cristian. ¿Cómo están? ¿Va pelota? Démosle los amaños. ¿Va pelota? Gracias a Emiliano, amaños, que es el que más sabe. Muy bien, los amaños me dicen que lo vamos a platicar un poquitito. Pero de delicia, ver, ficha vista, juego. Después de la larga investigación de Cristian y del gráfico, ¿qué pasó? Un alemán escribe su libro y dice: El Salvador-México, el juego 5-0. Ese fue uno de los primeros partidos amañados. Ya con propiedad, con nombre y apellido. Aquí lo tiene, en vivo, en directo. Papeles. ¿Dónde está? Aquí está el papel. Ahí está el papel. Bueno, ya conversaremos sobre eso. Bueno, eso lo vamos a tener más adelante, casi al final del programa, porque vamos a darle cobertura completa y total al partido El Salvador-Honduras, que es el próximo día de mañana. Vamos a ver. En 24 horas estaremos nuevamente contra Honduras, el viejo rival. Ahora estamos volando lengua todavía. Formidable rival que tendremos mañana. Realistas, caballeros, realistas como siempre. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de la selecta de pasar a la siguiente ronda? Primero, y esta creo que es la prueba más dura de la selección en esta ronda, ¿eh? Pero, ¿cómo se ven las cosas? Primero, como contexto, la alineación que se ha confirmado para mañana es con Dagoberto Portillo en el arco, Xavi García, Mardoqueo Enrique y Víctor Turcio en el centro de la defensa y el otro lateral, Marcelo Posadas. En el mediocampo, Mengíbar y Serén en la contención, Osael por derecha, Dustin Correa por izquierda y adelante Rafa Burgos y Fito Zelaya. ¿No logramos recuperar a Purdy? Bueno, de hecho, entiendo yo que el plan inicial del profesor Castillo era precisamente probar con Mardoqueo y con Turcios en el centro de la saga. Digamos que optó por Purdy porque Mardoqueo se integró de modo intempestivo, digamos, al final de la concentración. Recordemos que Mardoqueo en principio se iba a ir fuera del país, etcétera. Entonces salió de la convocatoria, volvió, insisto, de modo apresurado, digamos. El profesor dijo, bueno, ya que puedo hacer este cambio, lo hizo, y fue por eso que Purdy jugó el primer partido. Pero creo que esto no es una respuesta a la lesión de Purdy, que tampoco fue tan grave, sino que estrictamente decisión técnica de formar con esta defensa. Ahora, esta formación o la anterior, yo creo que El Salvador va a tirar toda la carne. Yo no creo que sea, tampoco es la batalla de por el puente sobre el río Cuaibe. Es un partido de fútbol contra un Honduras accesible, a la cual ojalá le podamos mostrar con las mismas herramientas que ante Trinidad un perfil ofensivo y la sometamos a presión. Vamos a ver qué ocurre. Tampoco hay que dramatizarlo tanto, creo. No. Yo pregunto porque, bueno, no hay que tapar el sol con un dedo. La selección mayor, nuestra selección mayor, anda de capa caída y tiene que levantar el vuelo. Pero, de alguna u otra forma, veamos qué pasa. Para por mí eso mismo. Capa caída. Sacó un empate ante un rival, me refiero a de iguales toda condiciones. La eso es otra cosa. Me refiero a toda la trayectoria. Estamos hablando de este partido ahorita. Vamos a ese espero partido. Que sea igual de entretenido y de divertido que el partido anterior. Yo no sé si vaya a equivocarme. Yo soy optimista después de lo que he visto frente a Trinidad Tobago. La repetición de Posada sí no deja de preocuparme, pero es normal. Es decir, al muchacho hay que darle cancha, hay que darle tiempo, hay que darle rodaje, y eso es saludable para los futuros valores de la selección nacional. Honduras no ha llegado con el cuadro que asusta, partiendo de un principio. Ellos no quieren arriesgar su gente de cara a la eliminatoria de Brasil 2014.
Desde ahí entonces, la misma línea ofensiva, salvo la salida de Purdy, que con su golpe en el costado derecho, pues todavía tiene un poco de dolencia. Digo, es torcido Purdy porque la vez pasada era allá en Guyana, un día antes del encuentro se lesionó y no fue de la titularidad. Pero no sé si me equivoco, es el hombre que le da solvencia por arriba a la defensa salvadoreña, Emiliano. Emiliano, ¿cómo va el partido? Buenas noches. Buenas noches. Tengo realmente, yo también estoy bastante expectante de ese partido. A mí me gustó mucho lo que hizo la selección el lunes. Vi Honduras el primer tiempo y no me pareció, como dice don Raúl, el Honduras que asusta. Vi muy poco de Honduras, sí, un equipo que tiene oficio, obviamente, pero que se basa más en individualidades que en lo colectivo. Y creo que en ese aspecto El Salvador mostró más colectivo que Honduras. Del medio para adelante me parece que tenemos un equipo más explosivo, que se conoce mejor y que tiene jugadores que pueden ser contundentes de cara al gol. Ojalá mejoremos la puntería, porque se crearon bastantes oportunidades el lunes y a pesar de haber metido dos goles, creo que quedamos en deuda, todavía se pudo haber ganado ese partido. De hecho, fíjate que hay una distinción importante que compartir con el público, y es que en los últimos años era fácil decir la alineación del Salvador comenzando desde el portero hasta llegar a la contención, pero de ahí en adelante no sabías porque no había como que referente indiscutible en ese sentido. En esta selección parece ocurrir lo contrario. Los que atacan repiten, mientras que los que defienden, bueno, ya estamos viendo un cambio importante, digamos, en la alineación. Me parece que no podemos más que esperar un partido entretenido, y yo más que expectante estoy con mucha curiosidad, fíjate, porque convencido del perfil que tiene el equipo, de la filosofía futbolística que el profesor Castillo quiere implementar, eso ya la conocemos todos. Si hay congruencia, será un partido muy, muy bonito para ver. El partido el lunes lo esperaba porque a mí me habían gustado los partidos anteriores de la selección con Castillo, ¿no? Había mostrado una cara diferente de un equipo que quería proponer mucho más de lo que veníamos proponiendo con otros entrenadores. A mí me parece que esta selección está dando cada vez, aunque tal vez pasos cortos, pero siempre pasos hacia adelante, mostrando mejor conjunción y aparte mostrando variantes sobre todo. Hoy me comentaban unos compañeros que la recomendación de Agustín Alberto es quitar la individualidad que nos hizo perder goles. Por ejemplo, la jugada que acabamos de ver de Osael Romero, que en lugar de mandársela a Rafa, que va adelante, pues prefiere él probar de lejos y el balón se les va. Es decir, son de las cosas que habrá que corregir por el individualismo. Pero también está otro de los invitados de lujo esta noche, Manuelito, ¿qué tal? Bienvenido, Manuelito. Justamente hablábamos de defensas que ya no podíamos la alineación desde el portero hasta el volante, y siempre decía uno, Manuel Salazar, y ahora pues ha cambiado un poco las cosas. ¿Qué tal, Manuel? Un gusto verte. Bien, bien, el placer es mío siempre de compartir con ustedes acá, y pues contento, la verdad que entusiasmado de poder tener esta agradable sorpresa que la selección del profesor Castillo está dando ya como segunda oportunidad consecutiva. Creo que las expectativas que naturalmente se tenían, pues creo que se han superado tanto en Copa de Naciones como en este inicio de Copa Oro. ¿Cómo has visto en general? ¿Has visto a los otros, no solo los rivales del grupo, sino en general la Copa? ¿Qué te ha parecido? Pues con la sorpresa de los equipos caribeños, ¿verdad? Como Martinica, el día de ahora que estuvo a punto de rescatar un empate con Panamá. Ganó Panamá 1-0, para los que no lo saben, con un penalti faltando 5 minutos. Casi un empate, ¿no? Incluso con un hombre menos y pues atacando, teniendo oportunidades de gol. Entonces, pues hay cierta, cada vez más en el fútbol se van acortando más las distancias, y pues creo que estos nuevos equipos, estos equipos que están dando de qué hablar también, hacen que el torneo sea muy competitivo, un torneo muy bonito y que es poco a poco cada vez más competitivo. ¿Le ves posibilidades a El Salvador de llegar, de superar esa barrera histórica de los cuartos de final? Pues esperemos que así sea. De tener posibilidades, claro que tenemos. Creo que estamos esperanzados también en un muy buen fútbol que se está mostrando, en una gran
variedad de opciones que se tienen en ataque, que normalmente no ha sido nuestra mayor virtud, pero que ahora pues podemos centrar esperanzas en opciones de gol reales que tenemos partido a partido, en jugadores que desde media cancha hacia adelante, incluso desde los desde Darwin Serén, que da mucha proyección, no solo con la tenencia de la pelota, sino también con sus desplazamientos, sus recorridos son muy ofensivos, verticales, y pues prueba de ello fue el segundo gol. Entonces, creo que sí tenemos muchas posibilidades, un grupo difícil, pero que por lo mostrado también por Honduras en el primer partido, creo que el partido de mañana puede ser solventado. ¿Sería una locura que de repente Salvador salga jugando con línea de tres en algún momento? A mí me parecía una opción, ¿no? Por la potencia física que tienen aún sin confusión los hondureños. Pensé que tal vez no iba a sacar a Purdy y tal vez podía sacrificar uno de los jugadores de adelante y meter a los tres centrales y tratando de, por los carriles, darle mayor salida. Pero bueno, hoy lo que dice la alineación, ¿no?, que hizo cambio de jugador por jugador en la misma posición, que va a salir con el mismo planteo. A mí lo que me gusta de este planteo, o sea, que va a mantener los de arriba, es que yo todavía estoy esperando el partido donde explote Dustin Corea. No lo digo con presión, sino que al contrario, me parece un jugador muy talentoso, que creo que tiene mucho para dar, y este es un buen partido para que demuestre la calidad que por lo menos yo creo que tiene. Sí, a mí sí me queda la impresión que tenés a Mardoqueo, tenés a Turcios, tenés a Xavi, y de repente si el partido se te pone a favor, pues yo creo que uno o dos movimientos y ya tenés montada tu línea de tres y puedes tener una media cancha con bastante versatilidad, digamos. No sé por qué, conociendo un poco la filosofía del profesor Castillo, es un escenario que no me parece improbable, sobre todo si de repente conseguimos un gol tempranero. Creo que en el partido contra Trinidad no tuvimos esa cuota extra de timing, veado, con los goles, o que de repente fallás, y tal vez ha fallado poco, pero justo el rival te mete un gol en tu segundo o tercer fallo. Pero si tenemos un poco más de precisión en los primeros minutos, sí creo que el partido sería interesante de administrarlo. Yo no me acuerdo la última vez que le estuvimos ganando un partido a Honduras. No digo que lo hayamos ganado, pero que le estuvimos ganando durante un buen pasaje de un partido. Es un rival que siempre nos pega, donde nos duele y luego nos cuesta. Hasta la cabeza nos dolió. De hecho, la última vez que le ganamos a Honduras, vamos a ver, y la dejamos sin meternos un gol, fue en el 2007, en un amistoso que hubo acá. Pero hasta mentira puede ser. Pero desde en la costa sí, es un rival 5-0. A ver, a los que me gustaría verlo a Honduras, así me gustaría verlo. A los que les gustan las estadísticas y nos siguen en Twitter, si le pueden mandar esa información, porque ese dato no, ahorita lo buscamos. Dale. ¿Cuántas veces jugaste vos contra Honduras, Manuel? Contra Honduras jugué aproximadamente 6-7 veces. Jugué cuatro partidos contra Honduras. De los cuatro partidos perdimos. Perfecto. Vamos a hacer una pausa, Cristian, permíteme. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más de Solo Fútbol. Ya regresamos. Un tema de eso. Vamos a ver, ya tenés la respuesta. Sí, no, efectivamente. Adelante. Fue en el 2007, fue un partido en agosto de ese año que le ganamos 2-0 a Honduras, con una alineación en la que entre otros estaban como arquero Denis Salinas. Okay. Estaba Larrastre Escobar, Alfredo Pacheco, Luis Anaya, Mardoqueo, el Pega de Nizala, Ramón Sánchez, Cheyo, Ronald Cerritos y Carlos Calderón. De esos jugadores, en la selección en este momento solo está Mardoqueo. Ok, muy bien. Referente. Vamos a darles a ustedes una información muy importante. No todos los hombres son iguales, pero todos deben protegerse del VIH. Así que si te gusta vivir tranquilo, usa condón y protégete del VIH. Este es un mensaje de Pasmo. Y Primo, ¿tiene otra mención más? Vámonos con Mitre, la marca de la selección. La marca que viste a nuestra selección mundialista sub-20 es Mitre. Le recomendamos usar dicha calidad, de la cual cuenta con todos los implementos para practicar y disfrutar del fútbol. Y la encontrarás en las principales tiendas deportivas del país. La marca Mitre es distribuida por Importadora Mónaco.
Muy bien. ¿Qué te gustaría, Miguelito, que toquemos ahora? Tenemos a Maños, tenemos a Carlitos Aranzamendi allá. Tenemos a Aranzamendi, que nos cuente un poco, que nos confirme lo de la alineación. Aparte, aquí está, aprovechemos que aquí está Manuel, que Manuel nos hable un poco sobre... Él me decía, Manuel, que él jugó varias veces contra Honduras y que en todos esos partidos, me parece, con independencia del relleno que está en Honduras y del relleno que está en El Salvador, es que hay unas características de juego de los hondureños propias de su identidad futbolística, de su biotipo, etcétera, que contrastadas con las nuestras, siempre nos cuesta ganarles, no importa quiénes sean. Sí. ¿Dónde crees que puede estar hoy la diferencia? ¿Qué tendrían que hacer los jugadores para poder ganarle teóricamente a Honduras, Manuel? Pues es un rival que nos cuesta mucho, sí, siempre lo hemos... La última década, pues sí, siempre ha sido difícil. No es un rival imposible, más allá de que ahora, pues yo considero que las defensas hondureñas casi siempre han sido sólidas, pero han sido un poco desatentas. Lo que sucede es que nosotros tal vez nunca hemos tenido la variedad de opciones en ataque que ahora sí tenemos. Y en ese sentido creo que sí podemos afectar a Honduras. Creo que la variedad, como te repito, esa variedad de opciones que tenemos, el buen manejo de pelota, el valor, el coraje que demuestra Fito, que demuestra Burgos, que muestra cada una de nuestras opciones que tenemos, y que no solamente se basan en eso, no solamente en coraje, sino en una buena capacidad técnica. Creo que eso puede afectar mucho a Honduras. Es algo que últimamente nosotros habíamos venido adoleciendo y apostábamos mucho a un orden y a una oportunidad esporádica anteriormente, ¿no? Yo creo que tenemos muchas opciones adelante que pueden hacer que el partido sea más accesible. Y Manuel todavía vivió una época en la que la selección era defendámonos y tal vez Rudy agarra una. Exacto. Sí, sí, sí. Así nos tocó. Así sí, nos incluso tocó Fito. Algunos años. Pues, y luego Fito, que Fito apareció y explotó. Yo me acuerdo de un partido que le ganamos a Haití 5-0 acá en el Cuscatlán. Mucha gente hasta ese día dijo, hey, ¿y ese jugador? Sí, que mete tres goles. Metió tres goles en ese encuentro. Sí. Yo coincido con Manuel, sí creo que ofensivamente hoy tenemos más opción. Tenemos más riqueza. Podemos no ser tan fáciles de anticipar en ataque. Y ahí es donde yo espero de verdad un partido muy interesante. Siempre que nos ordenemos, siempre que, claro, que claro, el egoísmo, Emiliano, lo dejemos aparte. Yo vi en repetición ya el juego. Y son 9 acciones de individualismo que no nos permiten llegar con claridad al arco. ¿Qué le hablas de individualismo, Emiliano? Nunca la pasaba. Emiliano, pero no, mete un montón de goles para porque puede haber metido 1,000. Para la gente, bueno, aquí estamos, aquí tenemos la ¿cuántos goles metiste, Emiliano, en primera? Samuel sabe. Hay que hablar, ¿no? Como 130 por ahí. Ok, pero aquí tenemos la virtud de tener a dos. Pero no había Twitter en esa época. Nadie se enteró. Pero también tiene el doble de asistencias. No, pero esa no la cuenta. No vengas a quedar bien. Vos te vas y nosotros nos lo soplamos. Tenemos la virtud de tener a dos jugadores. No había Twitter. Hay algunos que con 3 goles y el Twitter son campeones del mundo. La virtud que tenemos esta noche es que tenemos a dos jugadores que juegan puestos opuestos, valga la pena. Jugaron posiciones distintas. Defensivo y ofensivo. Entonces, yo voy a ir del lado ofensivo en esos momentos y le pregunto a Emiliano, ¿cómo se hace para que un jugador que tenga la virtud que tienen algunos jugadores de nosotros adelante mate lo que dice el primo y no sea individualista? Eso te lo dan los partidos, primero y principal, ¿no? Creo que esta selección es una generación bastante pareja en cuestiones de edades. Y eso de pasar mucho tiempo juntos, de repetir alineaciones como está haciendo ahora Castillo, eso te puede dar como la confianza en el que tenés a la par, ¿no? Saber que se gana y se ganan todos. No buscar siempre el bien común. Cuando un equipo juega poco tiempo junto, o en el caso de los legionarios que vienen de vez en cuando, a veces uno viene con la cabeza de venir a aportarle a la selección sin importar lo que pasa en el resultado. Pero
las últimas elecciones, o sea, sin mezclar, ¿no? La cuestión del éxito de la selección de playa, la cuestión del éxito de la sub-20, se dieron cuenta que fue un colectivo. Entonces, la selección mayor necesita de esto, ¿no? Lo que tú decías de que la selección viene de capa caída. A mí me parece que viene de capa caída más que de juego, que de logros históricos. Entonces, yo veo que este grupo tiene otra mentalidad, que el profesor tiene otra mentalidad de unirlos como equipo. Y eso se va a ir quitando de a poco. Delantero que no es egoísta no existe. El delantero que no es egoísta. Lo que pasa es que un delantero lo que tiene que hacer es tener la tranquilidad de que él aún, independientemente de que anote o no anote, va a tener siempre su puesto asegurado, ¿no? Siempre saber que aporta a la selección. Entonces creo que esto se va a ir dando con los partidos y que el delantero en ese momento tenga la tranquilidad necesaria para elegir cuál es el momento, el de tirar o el de pasar. Perfecto. Al compañero mejor. Antes de ir a una entrevista que tenemos con Carlitos Lanzamendi, rápido, Manuelito. Okay. ¿Cómo maneja la defensa a un delantero que ustedes están quebrando el lomo atrás, defendiendo, soportando, y hacen una jugada y ven que un delantero es tan individualista que se lleva, o sea, no presta la pelota? ¿Cómo se siente viéndolo desde atrás, no hay adelante? Pues lo único que puedes apelar es a un grito. Y digo grito por no decir otra cosa. Okay. Ah, o sea que se tratan bien adentro, ¿no? Sí, con mucho cariño. Con todo cariño. Mucho cariño. Un correctivo. Ha de ser desesperante. Un grito de cariño correctivo. Eso sí, okay, muy bien. Así podemos decir. Perfecto, vamos. Todo el estadio. Carlitos Aranzamendi lo tenemos en los Estados Unidos. En Miami. Carlitos Aranzamendi nos dejó grabado todo lo que vamos a ver ahorita. Espectacular, Carlos Aranzamendi. Bueno, esto es cortesía de Jorge Clará. Es de Deporte Total USA. Adelante con la entrevista de Carlitos Aranzamendi a la Chochera Castillo previo al partido contra Honduras. Amigos de Solo Fútbol, es un gusto saludarles a esta hora directamente de la cancha de la Universidad Internacional de la Florida. Nos acompaña el profesor Alberto Castillo. Se cerró la preparación de la selección nacional, que únicamente tiene pendiente la inspección, en todo caso el reconocimiento al Sun Life, el escenario donde se jugará mañana. Profesor, para Solo Fútbol, ¿cómo cierra el equipo de todos la preparación para el compromiso contra Honduras? ¿Qué tal, Carlos? Un saludo a todos los amigos de Solo Fútbol. Y bueno, cerramos la preparación ya para el juego contra Honduras. Creo que los muchachos están bien, con mucho ánimo, con mucha confianza, ya olvidando esa pérdida de 2 puntos que se nos fueron contra Trinidad. Hablo en el término que se nos fueron porque creo que merecimos llevar algo más. Y gracias a Dios todos están bien, ¿no? Sin golpeados o cositas leves que siempre queda después de un partido, pero estamos todos bien, con mucho ánimo, con mucha confianza, han tenido mucha confianza, han adquirido mucha confianza después del buen partido que hicimos, pero también manejando la pequeña presión de ser nosotros más obligados que Honduras para ir a buscar los 3 puntos. Se confirmaba hasta antes de la última práctica la posibilidad de 2 variantes para el compromiso contra Honduras. Al final usted nos decía que solamente piensa en una. Sí, no queremos variar mucho el equipo si la mayoría tuvo buen rendimiento. Y solo queremos probar atrás en la saga una variante y bueno, y después van a ser los mismos. A Russo Flores lo dejamos como alternativa porque la verdad que él entra bien, entra siempre bien. Y nos había entrado la duda si podía arrancar, pero queremos hacer pocas variantes para que el equipo mantenga la hegemonía, ¿no? ¿Qué ha pedido, profesor? Y bueno, que manejemos bien el tema de la presión y no ser muy, no desarticularnos mucho cuando atacamos. Yo sé que todo equipo que ataca con profundidad deja espacios. Nosotros no lo podemos dejar porque en Trinidad aprovechó eso, que tiró pelotazos a veces de rechazo y le salían ocasiones de gol. Entonces le hemos pedido a los muchachos mucho equilibrio atrás. Cuando ataquemos, que estén las marcas ordenadas para que no nos sorprendan y los que van al frente vayan con toda confianza, ¿no? ¿Y más que se ha formado del rival? ¿Cómo analiza esta Honduras versión Copa Oro? No, trato de no asociar mucho los nombres. Dicen que viene un equipo B, algunos. Honduras siempre es peligroso, tiene muchos jugadores fuera. Y con lo de que juegan adentro ya es un equipo fuerte. Imagínate si trae uno que otro de afuera. Y que es un equipo duro, ¿no? Un equipo atrás muy fuerte, con una defensa muy, muy, muy dura. Pero es un equipo, de repente no es muy ligero, ¿no?
sí es fuerte, pero no es muy ligero, ahí le sacamos ventaja a nosotros. Y en sí, tiene otras virtudes que hay que tener cuidado, e incluso la analizamos hoy día con los muchachos y vamos preveniendo cualquier circunstancia, ¿no? Suerte para este video. Gracias, Carlos, un saludo a todos. Gracias, profesor Alberto Castillo, el técnico de la Selección Nacional, directamente de la Florida. De acuerdo a lo manifestado, el equipo cambiaría solamente en la posición de Steve Purdy, ingresa Mardoqueo Enrique Dubón. En este caso, Mardoqueo hace pareja con Víctor Tucio, repite por la derecha Xavi García, por izquierda Marcelo Posada. Los dos volantes que están adelante en la línea de cuatro, Richard Mengíbar, Darwin Serén, José Romero por la derecha, Dustin Corea por izquierda, atacando con Rafa Burgos y Rodolfo Fito Zelaya, con la probabilidad que el señor Andrés Russo Flores sea la primera alternativa para la parte de complemento, y también dependiendo de las circunstancias. Este es un reporte especial desde la cancha donde la selección ha efectuado su última práctica de entrenamiento previo al compromiso de mañana. Volvemos hasta los estudios de Solo Fútbol, Canal 33. Ok, gracias, Carlitos. Hasta más delgado lo veo, no sé por qué. Sí, de verdad, el trajín. Resumen ejecutivo de lo que sucedió en la entrevista, ¿ustedes creen? No, lo que hemos estado diciendo aquí, los temores, un equipo ingenuo, pero no sencillo el que va a enfrentar mañana, la repetición de los jugadores para darles el tiempo y el rodaje y el acomodamiento que los nuevos necesitan. Muy bien, vamos a hacer una pausa más. Hablemos cosas buenas. Solo decir que México va 0-0 con Canadá, sí, van 20 minutos. Y lo andan talaneando. Y la FIFA anda talaneando, anda talaneando los mexicanos. ¡Vámonos! Muy bien, hay muchos tipos de hombre con sueños y formas diferentes de ver la vida, pero todos deben protegerse del VIH y usar condón. Vive sin preocupaciones, usa un condón siempre. Este es un mensaje de PASMO. Bueno, vamos a la Copa Petrov. Como ustedes se pudieron haber dado cuenta, el programa recién pasado, el del lunes, ya finalizó, pero vamos a revivir los momentos más bonitos, interesantes y coloridos del torneo. Goza. Vive la pasión de la Copa Tercer Tiempo de Petrov. Muy bien, bueno, vamos a entrar en el tema de los amaños. Sin embargo, comentarios finales con respecto al partido de mañana, Emiliano. Con el partido de mañana yo lo espero con mucha expectativa. La verdad que estoy contento con el rendimiento que ha tenido la selección. Sé que puede dar más, entonces eso es lo que me da, digamos, una confianza, ¿no?, en el partido de mañana. Honduras probablemente puede llegar a mejorar de lo que hizo el lunes, pero si la selección está fina, ¿no?, como decía el profesor Castillo, ellos tienen una defensa fuerte pero pesada, y nuestros jugadores son livianos y con buena técnica. Ojalá que prevalezca la buena técnica ante la fuerza. ¿Primo? No, de acuerdo con Emiliano, un poquito más de velocidad, de coordinación del medio hacia arriba. Yo creo que El Salvador estaría hecho por primera vez frente a Honduras. Muy bien. Cristian, yo voy después. ¿Qué estamos hablando? De las últimas impresiones, de tus últimos comentarios con respecto a... Es que yo los escuché como pronosticando. No. Muy bien. No. Si querés pronosticar, adelante. No, ni Dios quiera, menos en un partido contra Honduras. Esperemos. Yo estoy seguro que va a ser un partido entretenido. Y espero que El Salvador demuestre coherencia con la idea futbolística del profesor Agustín Castillo. Si es así, atacaremos mucho a Honduras. Eso no significa que vayamos a ganar, pero sí creo que cualquier punto que pueda sacar a Honduras le va a costar mucho más de lo que le costaría si nosotros jugamos tirados atrás, teniéndole miedo a un rival que en esta Copa creo que no nos saca gran diferencia. Manolito. Pues, por mi parte, yo creo que sí se tienen posibilidades reales de poder conseguir un triunfo. Ya hablamos de las diferentes opciones que se tienen en ataque. Cuando se tiene un equipo que es rico técnicamente y es rico en ataque, lo importante va a ser estar muy concentrados atrás. La pelota viaja
de la zona de ataque a la zona de defensa viaja en un segundo, dos segundos. Hay que estar siempre atento, parado con marca y en la mejor posición, en la posición que dé ventaja al defensa para no ser sorprendidos como nos sucedió con Trinidad. No podemos estar esperanzados a ganar partidos anotando tres goles. Si siempre nos anotan dos goles, es muy difícil que podamos conseguir tres puntos. Y ahí está la clave del asunto. Yo como se resume en un término que le ha costado mucho traducir en una realidad a nuestros últimos seleccionadores, y es que los equipos tengan equilibrio funcional. A veces hemos tenido equipos en los que privilegiamos lo defensivo y nos mete un gol y estamos fritos porque no tenemos respuesta adelante. Correcto. O viceversa. Como me dice Manuel, por ejemplo, en este último partido, si El Salvador con dos goles no le alcanza para ganarle a un equipo del Caribe, definitivamente algo hay que corregir en el apartado defensivo. Yo como aficionado solo le voy a decir, a mí no, dejemos todo el deschongue de la Copa de Oro para atrás y concentrémonos en la Copa de Oro para adelante. Y escuchando lo que ustedes dicen, a mí realmente lo único que yo necesito de la selección nacional es que empiecen a demostrar ya de una vez por todas para dónde vamos y qué es lo que queremos. Porque realmente estar con un equipo de Trinidad y Tobago, como dice Manuel, no podemos esperar a ganar 3-2 porque nos cuesta. Entonces ya es hora de que empecemos aquellas excusas de que hay que concentrarnos, que la falta de concentración, que la condición física dentro del terreno de juego, eso ya. Nosotros lo que queremos como aficionados es una victoria. Y yo espero que el viernes empecemos a encontrar mañana ese sería, camino mañana de la victoria. Mañana sería un buen día para ganar, sí, créemelo. Por favor. Créemelo, que sería se lo olvidable. Suplico, señores, se lo suplico. Muy bien. Bueno, vamos suerte, a los a las... solo me dejan un pequeño adelante, saludito. Si estudio, viejo, aquí estamos Eso de salir en el programa me ha hecho... bastante popular con la gente, entonces hoy me pidieron otro saludo. Nosotros al revés nos ha pasado. Un saludo muy grande que hoy se está develando a César, el Chicharito Cruz. Okay. Un niño de 7 años, sub 7 es. ¿Ah, sí? Gran talento. Ojalá que con el tiempo nos dé satisfacciones. Bárbaro, entonces. Grande, chipote, grande. Me dicen también. Si nos estás viendo, anda a dormirte, de hecho. ¿Qué estás haciendo? No perdas tu tiempo. Me dice Miguel que a Beatriz Rodríguez es el saludo, ¿verdad? Ok, a Beatriz Rodríguez, que no se pierde el programa. ¿Alguien más? Saludos a la novia. Yo quiero saludar, quiero ver a mi hermano que está de visita en el país, a mi madrecita y a mi hija. Le digo que si estás despierta, hija, dormite ya también. Deshora, por favor. Deshora. Muy bien. Vamos a un tema medio complicado, pero pues, bueno, complicado en el sentido de que todavía no podemos destapar la olla de leche. Pero usted puso hoy en su Facebook. ¿Cuál olla de leche, compadre? Todo lo que... No, hombre, no le des todo de los amantes de los partidos. No le des tanta vuelta. Digamos que ahorita... Ahorita pasaba algo muy, muy... Pero, dale, primero, déjalo ir, Boba. Sí, dale, pongamos adhesivo. Sí, el punto es que se hizo público ayer y lo hizo público con CACAF, que dos jugadores de la selección de Belice habían recibido ofertas de amañar partidos en la Copa Oro. La primera oferta la recibieron antes de un partido amistoso contra Guatemala hace algunas semanas. Luego, el hombre que les hizo ese ofrecimiento les pidió sus números de teléfono y permaneció, digamos, que hablándoles y enviándoles mensajes de texto, siempre preguntándoles que por qué no lo hacían, porque al fin y al cabo ellos pues no iban a ganar la Copa Oro, son jugadores semi-amateurs o digamos amateurs, algunos de ellos abiertamente, y bueno, insistiéndoles. No le bastó con eso a este sujeto, sino que dos días antes del partido de Belice contra Estados Unidos, el sujeto se les acercó en territorio estadounidense nuevamente a ofrecerles la plata. Les habría puesto incluso encima de la mesa una cantidad considerable de dólares. Los jugadores se habrían asustado y él les habría dicho, bueno, digamos que así que quede, solo por no delatarme le voy a dar a cada uno 10 mil dólares. Imagínate la cartera que anda ese tipo, ¿no? ¿Y cómo mete esa plata a los Estados Unidos? Y finalmente los jugadores pues se fueron. Y tanto los jugadores como el cuerpo técnico informaron a CONCACAF. Extraoficialmente hemos sabido en la redacción del gráfico que ya identificó la policía internacional a este sujeto. Ya lo habría identificado, pero no han proporcionado la información porque, pues obviamente, y eso lo conversábamos con Manuel en la pausa, el problema de estos temas es que las autoridades del fútbol, los organismos futbolísticos, los dirigentes del fútbol, no solo de CONCACAF, sino que también en CONMEBOL, ellos saben que pueden castigar por cohecho al jugador que acepte un soborno, sí, pero no saben
cómo recolectar toda la información y cómo traducir eso en un proceso contra futbolistas o contra otros personajes. Va, permíteme un segundo, Cristian, que vamos a seguir elaborando con eso. Vamos a ir a la pausa y ahora vamos a regresar. 7 México-Canadá, 0-0. Increíble. Que no se les dibuje una sonrisa de oreja, señora. Por favor. Bueno, sigamos con lo de los amaños, entonces. No, entonces ya lo que iba es que, digamos que ya hay como que una línea muy clara de investigación sobre quién es esta persona. Y ojalá que la información pues sea liberada pronto por... No es por CONCACAF, sino por los cuerpos o el cuerpo policial que asiste a CONCACAF Interpol. En este tema. Yo no sé si... Hay un hecho, perdón, y Cristian, que además de preocupante es que no le tienen miedo a las revelaciones que hay ya sobre el área de CONCACAF, igual, de los amaños, igual, sí. Es decir, les parece magnífico, no, bueno, entran, vienen como Pedro y Juan por su casa, pasan por aquí, pasan por México, bueno, incluso le, como comentábamos fuera de cámaras, el presidente de la Federación Beliceña reveló que el tipo este estuvo incluso en la capital de Belice, ah, previo a la salida de la selección, es decir, andan detrás, y lo importante en la investigación de ustedes hace 2 años, que los alemanes confirman que el juego México-El Salvador es uno de los partidos amañados. Solo voy a mencionar a nuestro patrocinador Pepsi, refrescate con Pepsi, búscala en presentación en lata, en tiendas y supermercados, a tan solo 45 centavos. Pepsi vive hoy. Primito, me voy con la Light. Dele ya. Le damos entonces la nueva presentación de Pepsi Light, lata ahora más light, 0 calorías, la única endulzada con Splenda, ideal para quienes cuidan de su figura. Búscala a tan solo 45 centavos en tiendas y supermercados. Este programa es interesante porque tengo los dos lados de la moneda. Un jugador que según yo, aquí me van a corregir ustedes, creo que en esa época no había esta bulla de amaños de partidos, Emiliano. ¿O sí había? No existía. Pero en la época de Manuelito, sí. Vamos a ver cómo se maneja esa situación, señor. Viviéndola de adentro, nosotros sí podemos especular, pero no es lo mismo, Cristian, que te vengan a decir... Claro, claro. Yo te digo una cosa. Que te vienen a decir, te vienen a asustar con el petate del muerto, a que te lo pongan. Yo creo que, mira, yo creo que la principal diferencia entre la época en que jugó Emiliano, no estoy diciendo que fue hace 20 años, pero si hay una, pero es importante, no lo digo por molestar a Emiliano, pero es que, mira, no era lo mismo el fútbol en El Salvador en 2006, 2007, que el fútbol en El Salvador en 2010, 2011. Ajá. ¿Cuál es la gran diferencia? La diferencia está en que el tema de las apuestas por internet tuvo un boom en el año 2008. Y desde ese año, literalmente cualquier persona en cualquier parte del mundo que tenga acceso a internet puede apostarle a lo que sea, sin más requisitos que tener una tarjeta de crédito. Y que tal vez muchos de los que nos escuchan o nos ven no lo saben, dentro de los partidos a los cuales la gente le puede apostar están partidos de Copa Oro, de Copa Uncaf, de la Liga Mayor del Salvador, de la Liga Mayor del país que se le ocurra. Entonces, por eso es que, claro, y estoy seguro que en la época de Emiliano el tema no se hablaba de tal cosa. Y en la época de Manuel, obviamente ya ese tema ya estaba instalado como un tema internacional del cual de repente se decía, mira, aquí pasará, nos pasará, etcétera. Pero te estoy diciendo, no estamos hablando de jugadores a los que los haya separado una década, son 1 o 2 años, 1 año tal vez. ¿Cómo se maneja eso, Manuelito? Es complicado, fíjate, es realmente un tema bien complicado porque te genera un ambiente de desconfianza dentro del equipo, inevitablemente, confíes en tus compañeros o no, dentro de la cancha. Sí, dentro de la cancha al final, pues yo creo que hasta la gente afuera puede decir un error. Si la gente, la afición afuera dice, es error para mí que es un acto de amaño. Ese error que tuvo esa defensa. Imagínate adentro creer que tu compañero puede estar vinculado con quien estuviste entrenando. Entonces, sí se genera, es bien difícil. Es bien difícil. A mí en lo personal nunca me constó o nunca me dijeron, Manuel, hay que perder este partido o hay que ganar este partido o hay que meter un gol en el último minuto, dejar de meternos un gol en el último minuto porque hay tanto. Nunca se me dijo eso. Pero a raíz del ruido que hacía, que había en medios de comunicación, dentro del medio futbolístico,
creo que a raíz de eso se genera un ambiente de desconfianza que es totalmente... Es difícil, es muy pesado. Y mira, y hay que aclarar algo, esto no es exclusivo de El Salvador. No, lo estamos viendo ahorita. Mira, yo te voy a decir, solo entre ayer y hoy. Escúchame bien, entre ayer y hoy, no te estoy diciendo en los últimos dos meses. Entre ayer y hoy. Este tema de Belice en Copa Oro. Italia. Número uno. En Italia, bueno, se hace público que van a enjuiciar a 12 futbolistas, entre ellos a Stefano Mauri de Lazio, por el mismo tema. Por gente de Singapur, en el caso de Italia. La segunda de España. En España están investigando al Deportivo La Coruña, al Levante y a otros dos equipos de la segunda división, que ahorita no me recuerdo los nombres. Los están investigando también por amaños para favorecer a apostadores. Estás hablando de que eso pasó entre ayer y hoy. Pero entonces yo le pongo la pregunta a la mesa y después voy a ir a la yugular de Manolito. ¿Por qué se tarda tanto la FIFA aquí? ¿En dónde? Aquí en El Salvador, si supuestamente aquí hay un papel, que no es invento, vos lo sabés, todos lo sabemos, que el periódico alemán Der Spiegel, perdonen si no se pronuncia así, dice, tomado como ejemplo el cortejo de en donde el Tri volvió a El Salvador, los apostadores tienen claro que será el ganador, pero lo interesante y lo que genera aún mayor cantidad de dinero es saber la cantidad de goles en la que termina el duelo. Eso sí, no, mira, lo decimos nosotros. Menciona la FIFA Interpol, menciona México, El Salvador. O sea, aquí ya te untaron a vos. O sea, ya untaron a El Salvador en una noticia que es un libro, no solamente es una noticia. Sí, sí. Entonces, el libro es un libro que lo escribió el periodista canadiense Declan Hill, que es un experto en este tema y que lo viene persiguiendo desde el año 2006. Imagínate. Y en el libro, lo que en el caso de Der Spiegel, lo que mencionan es unos correos que se enviaron unos mafiosos de Singapur con un periodista de Singapur, en los cuales le decían que antes de la Copa Oro de 2011 había tres países a los cuales iban a manipular, que eran Cuba, Granada y hablaban de El Salvador. Eso decían esos mensajes. Eso fue publicado por nosotros hace exactamente dos años. ¿Dos años? Sí, pero mira el pollo, el problema me parece a mí, el problema en general, sin entrar a los intríngulis del tema de El Salvador, a los detalles más sórdidos de qué distingue el caso de El Salvador de otros países, el problema es que las autoridades futbolísticas no siempre están capacitadas para saber cómo entrar a este tema desde el punto de vista legal. No siempre ocurre como pasó en Guatemala, que bueno, vienen unos jugadores, reciben unas ofertas puntual de otros compañeros. Entonces hay un futbolista que sale de la oscuridad, que es el Pescadito Ruiz, los convoca y les dice, miren, denunciémoslos. Entonces se van de inmediato a decírselo al entrenador, el entrenador reacciona también rápidamente y en cosa de 5 días ya tenían actas ante notario juradas en las cuales los jugadores acusaban a sus compañeros. Y por eso es que ahí todo pasó muy rápido e incluso la Federación de Guatemala estuvo nominada al premio Fair Play de la FIFA por esa acción. Pero no siempre las cosas se dan de ese modo tan rápido y hay tanta convicción sobre lo que hay que hacer. Entonces, lo único que nos queda es investigar y tener paciencia. Pero lo que no podemos hacer es asumir que el tema es un mito. Me quedan dos minutos y voy a hacer una pregunta porque siempre he tenido ganas de hacer. Y con la confianza y con la amistad que tenemos con Manuel, se la voy a hacer a él. ¿Es ganas de fregar de la prensa o es verdad esto de los amaños de partido? No considero que sean ganas de fregar de la prensa. Yo creo que sí debe ser, es un tema que no es solamente algo que ha salido a la luz pública aquí en el país, es un tema que es complicado en cualquier parte del mundo. No considero que sea un tema que se ha inventado los medios de comunicación, la prensa, no lo considero así. Personalmente no te puedo confirmar si es algo real, pero sí puedo decirte que no creo que la prensa o un medio de comunicación gane algo con inventarse algo así. Es una amenaza real. Perfecto. Es una amenaza real. Me puedo ir a dormir tranquilo que entonces, hombre, que mis compañeros están haciendo bien su labor. México, El Salvador. México, El Salvador, ahí está. 5-0. Muy bien. Maite. Emiliano, siempre un placer. No, muchas gracias, te esperamos acá. Primito. Gracias a ustedes. Que viva el águila. Déjalo descansar un poco. Vámonos a descansar. Manolito, muchas gracias. Siempre tu casa. Gracias. Y Cristian, muchas gracias. Gracias, ha sido un gusto. Espero noticias tuyas pronto, Cristian.
Hablame, yo iba a estar en mi casa. El fin de semana me toca lavar ropa, lavar pachas, planchar. Así que tendrá noticias mías el fin de semana. Muy bien. Vámonos, se me cuida mucho. Nos vemos el lunes. ¿Así es, verdad? ¿No hay vacación? No, ah, ok. Muy bien.